La constitución política de 1980, a pesar de sus múltiples cambios a lo largo de estas décadas, sigue siendo intrínsecamente una constitución que neutraliza la participación política. Y eso tiene muchos efectos sobre los cambios que podamos superar, no solo políticamente, sino culturalmente en nuestra sociedad y en lo que queremos para un Chile efectivamente compartido. Por ello, nos interesa conversar en esta quinta semana del curso Feminismo sobre constitución paritaria y representación feminista en ella. Y para ello estamos con la doctora en ciencia política, académica de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, a quien saludamos y le agradecemos mucho su tiempo, su espacio y los aportes a este curso de feminismo en la Universidad Abierta de Recoleta. Primera experiencia que tenemos de realización de un curso sobre esta temática y por eso estamos muy agradecidos de que nos puedas acompañar, Claudia. Primera consulta, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de género en este proceso constituyente que debería producirse a partir de octubre, una vez que hayamos aprobado la redacción de una nueva constitución e idealmente a través de una convención constituyente, ¿no? Bueno, yo pienso que es necesario hablar de género en todas las decisiones políticas que tomemos. Las mujeres han sido un segmento muy grande de la ciudadanía, la mitad más o menos de la humanidad, y ha estado excluido de la toma de decisiones políticas y, bueno, y de otros ámbitos de la vida también, de manera bastante sistemática a lo largo de muchos siglos. Y en ese sentido constituye un agravio bastante grande a la idea de democracia y a la idea de representación política, la exclusión de las mujeres. Por ejemplo, cuando se piensa en la ciudadanía como algo que tiene implícito a las mujeres, eso ha dado históricamente pie a que en realidad, más que las mujeres estén implícitas en una visión masculina, la visión de las mujeres sea silenciada y sea callada. Y entonces cuando se dice, por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano después de la Revolución Francesa, en realidad hoy día a nosotros en el colegio se nos enseña que los derechos del hombre y del ciudadano son de los ciudadanos y las ciudadanas, pero eso no es cierto. La verdad es que los derechos del hombre y del ciudadano eran concebidos para el hombre y para el ciudadano, y no para la mujer y para la ciudadana. Cuando se habla de las políticas públicas, por ejemplo, en términos neutros, sin un enfoque de género, el argumento que se da es que en realidad estas son concepciones universales, que incluyen a los hombres y las mujeres. Cuando se habla de los niños, se asume que se incluye a las niñas. Cuando se habla de los hombres, se asume que se incluye a las mujeres. Pero eso históricamente no es así. Y, por ejemplo, un caso súper concreto y notorio es que cuando se enseña en medicina, por ejemplo, cómo identificar un infarto, los síntomas de infarto cardíaco que tienen los hombres son diferentes de los síntomas de infarto cardíaco que tienen las mujeres. Entonces, el dolor de pecho y el del brazo que tienen los hombres no es la misma forma como se dan los síntomas del infarto en las mujeres, y sin embargo se enseña el infarto masculino como si fuera el único infarto, y por lo tanto se está descuidando la detección de infartos en mujeres de una manera bastante grosera, y eso se descubrió hace no mucho tiempo cuando se empezó a aplicar el enfoque de género en el estudio de la medicina, y se dieron cuenta que estaban estudiando sintomatologías que no aplicaban a la mitad de la humanidad como si fueran el universal. Ese caso de los infartos, que lleva por supuesto a subdiagnosticar infartos en mujeres, cuando todo el mundo conoce cómo es un infarto en los hombres, pero nadie sabe cómo es un infarto en las mujeres, ocurre lo mismo con las políticas públicas, ocurre lo mismo con las constituciones, con las reglas de nuestro procedimiento político. Entonces, lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años es un hecho histórico y permite empezar, es un comienzo, no es un final, permite empezar a restituir el rol que debe tener el enfoque de género en las decisiones políticas. Y entonces, hacer una constitución con enfoque de género implica al menos tres cosas. Implica primero que la constitución se haga con participación paritaria de mujeres. Y eso es algo histórico que se logró con esta reforma constitucional que permitiría, si es que gana el apruebo en el plebiscito de octubre y si es que gana la opción convención constitucional, como yo espero que ocurra y como creo que va a ocurrir, nos permitiría tener una convención constitucional paritaria
que por primera vez en la historia le dé a Chile una constitución hecha por una mitad de hombres y por una mitad de mujeres. Mitad de mujeres que, por supuesto, no van a tener todas las mismas opiniones sobre todas las cosas, porque así como hay diversidad de visiones entre los hombres, hay diversidad de visiones entre mujeres. Sin embargo, el hecho de que las mujeres estén incorporadas en forma paritaria, yo creo que constituye una fuente de legitimación de la nueva constitución muy importante. Junto con la participación, un segundo componente importante en la elaboración de constituciones con un enfoque de género tiene que ver con la incorporación de los derechos de las mujeres. La incorporación en la sección que se llama dogmática, es decir, la Carta de Derechos de las Mujeres, tiene que estar diseñada con un enfoque de género y buscando maximizar la igualdad de género en un sistema político que tradicionalmente ha sido excluyente y discriminatorio. Y por último, un tercer elemento importante en el diseño constitucional desde la perspectiva de género tiene que ver con el diseño de instituciones para la futura democracia chilena. ¿Cómo va a ser nuestro sistema electoral? ¿Cómo va a estar compuesto el Congreso? ¿Cómo se va a elegir en las elecciones municipales? Todas las reglas de la distribución del poder que establece la Constitución, si se diseñan con un enfoque de género, van a permitir una incorporación mucho más incluyente, porque no es lo mismo un sistema proporcional que un sistema mayoritario desde el punto de vista del acceso que le dan estos sistemas electorales, por ejemplo, a las mujeres. Y hay estudios empíricos, hay estudios comparados de cómo funcionan los sistemas mayoritarios versus los sistemas proporcionales y dónde hay más oportunidades para que las mujeres puedan tener acceso a cargos de representación política. Entonces yo creo que el diseño institucional con enfoque de género también nos va a permitir en la futura democracia tener un sistema político mucho más equitativo desde un punto de vista de la relación entre hombres y mujeres en la esfera pública. Se ha atacado, estimada Claudia, mucho esto que llamamos nosotros enfoque de género y que conocemos como enfoque de género. Algunos han querido incluso tratarlo peyorativamente por la vía de denominarlo ideología de género, ¿no? Y detrás de todo eso, en el fondo, se esconde o el miedo o la necesidad imperiosa de ciertos espacios sociales, patriarcales, por cierto, de mantener sus privilegios, ¿no? Y de aludir, por ejemplo, como argumentaciones que sabemos bastante débiles, aludir a que la mujer está perdiendo esa característica que él es propia de su femineidad, ¿no? Por una parte. Por otra parte, que está perdiendo la posibilidad de ser protegida, ¿no? Una persona tan importante cuya función principal es nada menos y nada más que la mantención de la especie, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, políticamente hablando, esta construcción evidentemente patriarcal que se defiende con dientes, muelas, garras y todo para seguir imperando en Chile a pesar de los pesares, a pesar incluso de la educación, ¿no? A pesar, porque si bien yo puedo hacer en una sala de clases énfasis en esta forma de mirar el mundo, los niños, niñas e incluso los estudiantes universitarios pasan mucho más tiempo fuera de las aulas, en sus casas, con sus familias, familias que traen una cultura sumamente patriarcal y que además consideran en buena medida que esa cultura es la que permite el orden social, ¿no? El orden adecuado desde el punto de vista social. Yo siempre lo asimilo a la discusión también lingüística. Hace muy poco lanzamos en la Universidad Abierta de Recoleta una campaña que se llama para la participación o para la solidaridad con todes. Pusimos todes en el afiche y se despertó una cierta polémica de por qué usábamos todes en un contexto nada menos que universitario. Pues bien, habría que decir que el lenguaje o la lengua más bien es un ente vivo, ¿no? Que está al servicio de nuestras necesidades expresivas. Y que si en algún momento el niños abarcó niños y niñas por convención, hoy día precisamente esa convención ya no funciona ni siquiera a nivel del lenguaje, ¿no? Y por de pronto habría que decir que la RAE no es una constitución política de la República de las Letras Universal. Es simplemente una especie de
repositorio donde se saca una foto cada cierto tiempo a cómo se desarrolla o cómo se utiliza el idioma en determinados momentos de la historia, ¿no? Eso para poner un elemento de comparación, de vínculo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto del patriarcado en Chile? ¿Cómo deconstruimos este patriarcado a partir de todas estas argumentaciones que suelen ser muy convincentes? Bueno, como tú señalas, es un tema súper complejo porque tiene que ver con la vida diaria y con cosas que hemos internalizado, porque nosotros hemos sido socializados en una sociedad profundamente patriarcal, donde uno mismo, por ejemplo, como madre, si de repente quiere compartir más el cuidado de los niños con el padre, uno mismo se siente que está siendo mala madre por tratar de compartir los cuidados, porque se entiende que el rol de una buena madre es es tener la responsabilidad primaria sobre el cuidado de los hijos. Y luchar contra esa visión es muy difícil. Es muy difícil a nivel psicológico, diría yo. Y por lo tanto requiere un cambio cultural que va a ser muy lento si es que lo logramos, digamos. Pero yo creo que hay una famosa teórica feminista que dijo que lo que tenemos nosotros en las sociedades patriarcales no es un contrato social, como dijo Rousseau, un contrato social para el gobierno, sino un contrato sexual. Y ella habla del contrato sexual, que en realidad más que una relación recíproca entre ciudadanos para salir del estado de naturaleza, que es como se entiende tradicionalmente la idea del contrato social y el contractualismo, ella dice lo que tenemos son sociedades construidas sobre el privilegio de los hombres y en el fondo la explotación de las mujeres. Las mujeres somos, como decía antes, las principales encargadas del cuidado doméstico y del cuidado de los niños, con ese componente psicológico en el que se supone que los cuidados son fruto del amor y no un trabajo que merece ser reconocido, remunerado. Y si lo vemos también desde el punto de vista de cuando se externalizan los cuidados, cuando uno consigue, por ejemplo, que alguien cuide a sus niños para poder ir a trabajar, la persona que cumple esos cuidados en lugar de la mujer es otra mujer. Entonces, cuando uno no puede cuidar a los enfermos, quien los cuida es una enfermera. Cuando uno no puede cuidar a los niños, quien los cuida es una parvularia o una nana, ¿no? Entonces, la feminización de los cuidados no es solamente en la madre, la dueña de casa, la esposa, sino también en otras mujeres que de manera remunerada y generalmente muy mal remunerada y con muy poco reconocimiento social, tienen que hacerse cargo de esos cuidados para aquellas mujeres que tienen la posibilidad y el estatus socioeconómico que les permita contratar y externalizar esos servicios de cuidado. Y todo esto además rodeado por esta cubierta de azúcar del amor, de que hay que cuidar por amor, si alguien se enferma es la mujer la que tiene que cuidarlo, etc. Y eso a lo que lleva es, bueno, por supuesto que a una ventaja insuperable, digamos, de los hombres sobre las mujeres para todo lo que no tenga que ver con la vida doméstica. Los hombres tienen un subsidio gigantesco para dedicarse a la política, para ganar dinero, para los asuntos públicos, para desarrollar sus carreras, versus las mujeres que tienen que, además de tratar de competir en igualdad de condiciones con los hombres en esos ámbitos, sobrellevar estas dos cargas adicionales, que son los cuidados de los enfermos, los ancianos y los niños, y los cuidados del hogar, que son otra cosa. O sea, una cosa es cuidar a las personas, otra cosa es mantener la casa, la comida y todas esas cosas. Y todo eso en general ha sido un trabajo muy precarizado, muy poco reconocido, y yo creo que un avance cultural, digamos, importante es empezar a entender que los cuidados y el trabajo doméstico son responsabilidad de toda la sociedad. En Chile en particular, y en general en el mundo posterior a los años 80, el neoliberalismo yo creo que ha sido muy, ¿cómo se dice? Ha sido muy bueno, digamos, para esta visión patriarcal. Ha sido muy complementario, digamos, el neoliberalismo acentúa la desigualdad, privatiza los derechos sociales, y entonces esta concepción neoliberal de que cada uno, de que la esfera privada no es una discusión política, por algo un slogan famoso del feminismo es lo personal es político, la relación personal, la relación en la casa entre hombres y mujeres es una relación política. ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí. Ah, pensé que se había caído la conexión. Entonces yo creo que la privatización de los servicios, la mercantilización de los servicios de cuidado aumentan esta desigualdad, precarizan todavía más
la calidad del trabajo de las mujeres, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Y por eso pienso que un cambio de modelo socioeconómico es algo que podría permitir revalorar los trabajos de cuidados que hoy día no son reconocidos, reducir la segregación sexual en el mercado laboral, reducir la brecha salarial, mejorar los derechos de maternidad, porque efectivamente tenemos diferencias biológicas los hombres y las mujeres, y somos las mujeres las que damos a luz, lo que no significa que los padres no tengan que compartir el cuidado de los hijos de la forma más equitativa posible con las madres. Tenemos pensiones más bajas, tenemos un derecho al aborto muy restringido en Chile, un acceso limitado a servicios de salud reproductiva, situaciones de acoso callejero. Entonces yo creo que el debate que se está dando hoy día sobre el modelo de sociedad que queremos debiera llevarnos a cuestionar la frontera entre lo público y lo privado y dejar este modelo neoliberal donde todos estos temas que yo he mencionado quedan del lado de lo privado, de aquello que no es preocupación ni deber de la comunidad, es decir, son temas que están despolitizados, y yo creo que es importante politizarlo y volver a poner en el centro de la discusión que todos estos temas son temas que son de un deber de la comunidad en su conjunto y por lo tanto deben ser resueltos políticamente por toda la comunidad y con una carga lo más equitativa posible. Parte de esa politización, estimada Claudia, tiene que ver con estas cuotas, ¿no? Cuotas de género que hay como una idea que circula en términos de ir generando discusión política, pero discusión política efectivamente participativa. Ahora bien, en el caso de Chile, eso siempre significaría, si uno quiere ser coherente para los que les gusta la racionalidad matemática, siempre significaría que a lo menos una mujer más debería haber en todos los espacios, porque en la sociedad chilena, efectivamente, las mujeres son mayoritariamente, su presencia es mayoritaria desde el punto de vista puramente cuantitativo, ¿no? Cualitativo yo creo que también, pero eso ya entra en discusiones posibles al respecto. Pero desde el punto de vista puramente cuantitativo siempre tendría que haber más mujeres en los espacios que hombres, ¿no? Entonces, bueno, se discute mucho. Sí, adelante. Estaba viendo si lo tengo por aquí. Hay un libro que publicó Flaxo Chile que se llama La política siempre ha sido cosa de mujeres, que es gratuito, está gratis en PDF en internet. Si ustedes ponen Flaxo Chile, La política siempre ha sido cosa de mujeres, está de acceso abierto. Y es un libro que evalúa un poco cómo funcionó la ley de cuotas que se aprobó en Chile el año 2015, cuando se hizo la reforma al sistema electoral binominal. Nosotros por primera vez tuvimos una cuota de género que obligaba a los partidos a llevar un 40% de representantes de alguno de los dos sexos, o sea, un 40% de mujeres, que siempre han sido muchas menos. Y la verdad es que eso cambió sustantivamente la composición del Congreso, mejoró bastante, pasamos, como decía, de tener un 15% de mujeres a tener alrededor de un 23% de mujeres en el Congreso, sigue siendo malo, porque somos la mitad y tenemos un cuarto, digamos, menos de un cuarto del Congreso, pero mejoró sustantivamente la participación política de las mujeres en el Congreso. Ahora, hay que decir que en Chile esto se legisló recién el año 2015 y se aplicó en la elección de 2017 para el Congreso que se eligió el 2018. O sea, este Congreso elegido hace 2 años, el 2018, es nuestro primer Congreso con cuota de género. Sin embargo, la oleada de cambio, de reforma de sistemas electorales para incorporar cuotas de género en América Latina se produjo en los años 2000. La mayoría de los países de la región tiene cuotas de género desde hace muchos años, nosotros llegamos muy tarde, de hecho, antes de los 2000, fue en los años 90 que empezó la oleada de cambio institucional en América Latina, y por lo tanto desde los 90 en América Latina muchos países incorporaron cuotas de género. Nosotros llegamos bastante tarde a ese cambio, así como también hemos llegado bastante tarde a la incorporación de mecanismos de democracia directa y otras formas de cambio institucional que permiten mayor participación en la decisión política. Lo cierto es que, a pesar de que las mujeres tienen una muy alta participación en los niveles de la política local, cuando uno mira, por ejemplo, las presidentas de juntas de vecinos, muchísimas mujeres, porque claro, ser presidenta de junta de vecinos, primero no es valorado, entonces hay menos competencia, es menos valorado, digamos, ¿no?, que la representación política es mejor remunerada o que permite tomar decisiones que involucran mayores cuotas de poder. Y se da en el ámbito local, es más compatible con la crianza de los niños. Hay una serie de trabajos que han estudiado por qué las mujeres sí se involucran políticamente en los niveles locales. Sin embargo, como ocurre en casi todos los ámbitos de la vida, a medida que uno va subiendo en la pirámide del poder, se encuentra con mujeres, con cada vez menos mujeres hacia arriba.
Por ejemplo, en la universidad, si uno ve las estudiantes, hay muchas carreras que tienen muchísimas mujeres estudiantes o que tienen muchas profesoras, pero muchas menos directoras de carrera, directoras de escuela, para qué decir decana o rectora, ¿no? En la universidad se da esa situación, así como se da en la empresa y como se da en el mundo político. Generalmente hay mucha participación en la base y cada vez menos participación cuando uno se acerca a la cúspide del poder y del reconocimiento. Y lo que hemos tenido entonces es una subrepresentación sistemática en Chile de las mujeres en la toma de decisiones políticas, y eso no hay duda que constituye una forma de discriminación. Cuando uno ve un sistema político compuesto por la mitad de ciudadanas, donde el 85% de quienes deciden la ley son hombres, es evidente que el sistema político está generando un bloqueo a la participación política de las mujeres. Hay algunas personas, incluso a través de los diarios, que argumentaron cuando se discutía el tema de las cuotas que en realidad no existía tal discriminación, que las mujeres podían acceder. Pero claro, no existe la discriminación legal, pero todos sabemos que no es necesaria la discriminación legal para buscar otras formas de discriminación. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la forma como funcionan los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales en Chile han discriminado contra las mujeres por la forma de tomar las decisiones, por el acceso al financiamiento de campañas, por una serie de mecanismos internos de los partidos que han sido más bien controlados por los hombres. Y eso, por supuesto, no es una discriminación legal, pero es una práctica política que ha hecho que menos mujeres participen en política. Y por eso es que quienes queremos, digamos, igualar un poco la cancha en términos de la participación política de las mujeres, pensamos que son necesarios los mecanismos de acción afirmativa que incentiven la participación de las mujeres. Y para terminar, quisiera decir que los cambios políticos que se han dado en Chile en el último tiempo, yo creo que tienen una enorme influencia de la movilización social. El peso que tuvo el Me Too, por ejemplo, las denuncias contra el acoso sexual o el abuso sexual en el mundo, alimentó de alguna forma un cambio del sentido común, no solamente de las feministas, sino de la ciudadanía en general. En Chile, la movilización feminista del año 2018, yo creo que está directamente vinculada con la aprobación en el Congreso de la paridad para la Convención Constitucional. Si no hubiera sido por la movilización feminista, probablemente no tendríamos una Convención Constitucional paritaria, y por lo tanto es muy importante la presión social, el movimiento social y la demanda de la ciudadanía por equidad de género, que yo entiendo que es una reivindicación principalmente de las mujeres, que son las excluidas, pero creo que es una tarea que tenemos que emprender juntos, hombres y mujeres. Las mujeres tenemos que deconstruirnos y los hombres tienen que deconstruirse, y tenemos que entender la masculinidad y la feminidad de una manera nueva, porque son conceptos relacionales. Y por lo tanto creo que es necesaria la participación conjunta de hombres y mujeres en construir una sociedad más equitativa. Claudia, tan cierto es lo que tú señalas, que en el movimiento social surgido a partir del 18 de octubre de 2019 ha habido dos grandes hitos desde el punto de vista de la movilización, ¿verdad? Más o menos 15 o 20 días después del inicio, una marcha de millones de personas en las calles de Santiago, y el otro hito que reitera el hito del año anterior, el 8 de marzo, con también estimativamente 1,5 millones, 2 millones de personas, fundamentalmente mujeres, en esa marcha, que una vez más dan cuenta de que esto, de que la mujer está contenta en su casa y con sus hijos, en realidad es solo parte de la verdad, porque también un hombre debería estar contento en su casa y con sus hijos y ser bastante más equitativo en el compartir esas y otras responsabilidades. Finalmente, Claudia, ¿qué hacemos las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, las mujeres especialmente, para avanzar en estos procesos que tú nos has señalado que afortunadamente ya se están desarrollando políticamente? Dos o tres acciones que a ti te parezcan sustantivas hoy. Yo creo que primero, informarse. O sea, yo creo que aprender, conocer, entender mejor las perspectivas feministas es un primer paso para uno mismo poder aportar a la causa de la igualdad, que finalmente es una de las reivindicaciones del movimiento feminista. Yo pienso que cada uno desde su ámbito puede hacer un aporte en este sentido. Antes hablaba de cómo en la medicina, por ejemplo, una medicina hecha con enfoque de género puede cambiar la forma en que hacemos medicina. Yo, por ejemplo, como profesora, creo que puedo aportar si empiezo a pensar la dimensión de género de lo que significa hacer clases.
y revisar, por ejemplo, si estoy asignando una cantidad más o menos equitativa de autoras mujeres y de autores hombres en la bibliografía de los cursos. Uno tiende, porque ha estudiado en sistemas muy patriarcales y muy excluyentes de las mujeres, a reproducir lo que uno aprendió. Yo estudié con casi puros autores hombres, pero existen autoras mujeres de muy buen nivel que han sido de alguna manera dejadas a un lado por una visión que tiende a ser muy masculina en la academia. Entonces yo creo que reivindicar los aportes académicos de mujeres, por ejemplo, es algo que las profesoras podemos hacer. Cuando hacemos clase, preocuparnos de que las chicas hablen al menos tanto como los chicos. Los hombres en clases tienden a... Hay estudios que muestran que a las mujeres les cuesta más hablar en público que a los hombres. Entonces, cuando yo hago una pregunta en clase, los hombres disparan al tiro. A veces bien, a veces mal, y les da lo mismo. En cambio, una mujer requiere unos minutos más para atreverse a hablar. Entonces, cuando uno hace clase, por ejemplo, esperar, dar una pausa, decir alguna estudiante que quiera... tratar de incentivar la participación de las mujeres. Yo creo que todas esos pequeños gestos que uno puede tener en su vida diaria y desde el ámbito donde uno se desempeñe, en su relación con sus hijos, en su relación con sus pares, tratar de mantener siempre una mirada de cómo poder tratar de mejorar la equidad de género y no reproducir los roles estereotipados de género. Yo creo que este tipo de cosas pequeñas son algo que está al alcance de todos nosotros y que puede hacer una diferencia gigantesca en la forma en la que las nuevas generaciones enfrenten el tema de la discriminación de género. Claudia, muchísimas gracias por tu participación en la Universidad Abierta de Recoleta, en particular en este curso sobre feminismo que nosotros hemos generado con mucho interés para incidir efectivamente en lo último que tú señalabas. Todos y todas podemos hacer algo siempre en nuestros espacios para relevar y ojalá institucionalizar la participación política, social, económica, cultural, intelectual de las mujeres chilenas, ¿no? Que aunque a través de nombres que han sido visibilizados a lo largo de la historia en una cantidad injustamente ínfima, han demostrado efectivamente que son un aporte imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad y particularmente de la sociedad chilena. Así que yo te agradezco mucho, espero que volvamos a tener otra conversación como esta, como la que hemos tenido en otros cursos, y nuevamente te deseo mucho éxito y bueno, la salud que se mantenga en estos días en que nos tenemos que cuidar muchísimo también. Gracias, Claudia. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la Universidad Abierta Recoleta por el hermoso trabajo que realizan. Gracias, que esté muy bien. Hay mucho que hacer. Las teorías feministas no solamente son un conjunto de maneras de explicar por qué el rol de la mujer, por qué la femineidad no es lo mismo que un ser humano más débil que otro, sino porque hay la necesidad de la incidencia de hombres y mujeres por igual en la vida política, cultural, intelectual, social. Y cada uno en sus espacios laborales, académicos, familiares, sociales, amicales, tiene la responsabilidad, si está convencido de esto naturalmente, de avanzar en esta igualación, en esta participación en común por una sociedad que también es de todos. En esa línea continúa y se ha desarrollado nuestro curso de feminismo, particularmente en esta semana 5 en que nos hemos dedicado a los ámbitos políticos, el desarrollo político de la participación femenina en Chile. Muchas gracias nuevamente a Claudia Hayes, quien ha estado con nosotros en esta entrevista, y nosotros nos encontramos en cualquier otro momento. Que estén muy bien.